Alex, ¿cómo estás? Perdón, no te había visto. Estaba checando unas cositas en la presentación. Alex, mmm, aquí estás. Vamos a dar un ratito a que lleguen tus compañeros Alex y empezamos, ¿no? Eso, sí, tenía clase antes, ¿verdad? Sí. Eh. Sí, sí, está bien Alex, no te preocupes, nada más era duda. Eh, Hugo, ¿cómo estás? Cristel, Juan Luis, ¿cómo están? ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo están? Eh, entonces llegó Cristel, llegó Hugo, llegó Juan Luis. Y nada más, ¿verdad? Sí, ok. Bueno, chicos, vamos a revisando. Ay, güey Vamos revisando las tareas de. Que me que, que, estuvo, que me mandaron ayer. Bueno, eh, máximo ayer. Eh, les voy a compartir mi pantalla para que vean. Eh, las vamos a ir checando una por una para que vean las, Ustedes vayan corrigiendo cuando ustedes la suya en pantalla. Bien, gracias Cristel, gracias, gracias. Espérame, aquí la regué. Quiero mover esto, no. Quiero mover el powerpoint, quiero mover esto. Ahí está ya. Denme, denme dos segundos, chicos, que ahí está. Creo que creo que ya está. Vamos a ver, esta es la de Daniel. Ya cuando vayan llegando, si, si, no en, si llegaron y no está su tarea, Vean en, en la grabación. Aquí con el verbo en, en presente de Mary. I'm married with my wife now. Este enunciado está mal porque en este caso se usa un pasado, o, o más bien le hizo falta el I am, el, el yo estoy casado, y el verbo iba en pasado simple. I am married. Entonces, este enunciado está mal. Eh, you get married with my sister You get married Ese este podría estar bien como una orden Cásate con mi hermana You get married Bueno, no, también está mal Porque sería you get, Igual ahí, no sé si, si era el past No sé por qué no le puso el verbo en past Sería you get married with my sister Como una orden Este segundo anunciado podría estar bien Luego eh, En pasado Ah, no, ya, ya vi lo que hizo Ya vi No, entonces sí está mal Ya vi lo que hizo Luego en pasado They married in December Eso este está bien My friend got married last year. Esto está bien. De hecho, los que quiso decir aquí en el 1 y en el 2 de presente debían ser como estos. Los debió haber escrito como estos. Así que los que puso en presente Daniel están mal. Los dos de pasado están bien. Future. I will planning to marry in three months. Este está mal. Es I will be planning. Y está mal porque aquí no... Eh, la forma correcta del futuro era I will marry. Aquí no me está conjugando el verbo marry. Está conjugando el verbo plan y lo está conjugando mal. She will marry with my brother in Paris. Este igual está mal porque es She will be. Ah, no es cierto. She will marry. Ah, no, sí. Este está bien. Este está bien. Ahora vamos a ver los de observe. She doesn't observe the, the clean of the house. Bueno, aquí está mal lo de clean. No es, no es clean, sería más bien. She doesn't observe the neatness of the house. Eh, está mal el, 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 el sustantivo, pero está bien el enunciado. Gramaticalmente. She doesn't observe. Um, sí, está bien. The babysitter observe at the children Ese está mal, está mal planteado, está en Spanglish la, la, la niñera Observa a los, a los niños Para empezar, children está mal, es children Children ya es plural, no necesitan la S childrens está mal Babysitter, y aquí era observes Con S al final, porque es un she The babysitter observes at the children Así que este está mal Past, I was observed at the airplane In the sky Esto está mal, ni siquiera tiene sentido este anunciado In 2017 I observed the earthquake. Entonces eso está está bien gramatical, gramaticalmente, pero está mal, no tiene sentido. Un terremoto no lo observas. Pudiste haber puesto otra cosa. En 2017 I observed the stars o so I observed the comet, algo que puedas observar. Un terremoto no se observa. Así que gramaticalmente esta segunda de pasado está bien, pero está mal. Future in 2023 we will observe the eclipses. Está bien. The judge will observe the case. Eh, está entre bien y mal. Un caso sí si no se observa, se analiza, ¿ok? Entonces, Pero bueno, la entregó, entonces es un 100. Acuérdense que yo lo que califico de las tareas es que le entreguen o no. Si le entregaron es 100, si no le entregaron es 0. Así de sencillo. Así tengan mil errores es 100 porque le entregaron. Ya después revisamos los errores y ya cada quien dependerá que los, los rectifique y los, los corrija para el examen. Los, repase sus errores y los corrijan en el examen, ¿ok? Así que Daniel, hay bastantito que repasar. Vamos a ver la de Cristel. Déjame ver quién más llegó. Cari, ¿cómo estás? Jazmín, ¿cómo están? Ustedes no me entregaron a Jime tampoco. Ah, no, Cari sí, perdóname. Cari sí. Jasmine y, y Jime no me entregaron la tarea, chicas. Sí, justo usted estaba viendo Jime. Se me hizo raro de ti. A ver, déjame ver, Jime. ¿Quién más llegó? Jasmine y. Karina. Karina, Karina, Karina. Ya nos falta Yadira nada más, ¿verdad? Ok, chicos. No, pero no te, no te preocupes, este... Jime, nada más. La siguiente que no te falle. Porque si sí sí les está bajando calificación los que no entregan tareas, sí les está bajando. Así que, ojo con eso. Por eso también les dejo una al mes, para que no sea tampoco tanto. Porque si les dejo una por semana, creo que es demasiado pesado. A ver, vámonos con la de Chris. Mary, eh, verbo en presente. I marry Victor. Uh, I marry Victor. Yo me caso con Victor. Es. No tiene mucho sentido, o sea, no dirías, dirías, I will marry Victor, yo me casaré con Victor. Eh, es como en español tampoco dices, yo me caso con Victor, no tiene mucho sentido. Gramaticalmente no está mal, Chris, esta primera de I marry Victor, pero no tiene mucho sentido, es como lo del terremoto que te dije hace rato. Normalmente, no, no, bueno, de hecho, no dirías eso, no, no hablarías así en presente. Eh, y aquí, tercera persona en presente, he married his college sweetheart. Aquí sí estás mal porque acuérdate, en tercera persona el verbo lleva S al final. Entonces sería, en todo caso, he marries his college sweetheart. Y esa y es sí está bien. Es, es un poco rara, pero está bien. He marries his college sweetheart. Se casa con su, con su novia de la, de la prepa o de la, de la carrera. ¿Ok? Aquí sí estás mal, Cris. Acuérdate, presente, tercera persona, termina, en este caso que es Mary, es ES, la terminación. ¿Ok? Aquí me pusiste el verbo en pasado porque está terminando en ED. Ten cuidado con eso, Cris. Luego, con el verbo en pasado, my daughter was supposed to get married in two days. Eso está bien. Eh, oración con verbo en futuro, will you marry me? Muy bien, muy bien, will you marry me? Muy, muy bien, Cris. Eh, oración con verbo en pasado, participio. We have to get married in two hours. Nos tenemos que, que casar en dos horas. Uh, we have to get married. Creo que, sí, creo que estás bien. Tenemos que estar casados, sí, tenemos que estar casados en dos horas. Bien, bien, muy bien, Cris. Eh, oración con verbo en gerundio. You have been married. Uh, está bien gramaticalmente, pero eh, se suena raro. Eh, Te has estado casando. Mm, como que no tiene mucho sentido. Hubiera quedado mejor si hubieras puesto. Eh, no sé. You were marrying by the time your father was dying. Te estabas casando mientras tu papá se estaba muriendo. Eso sí tiene sentido. Este que pusiste gramaticalmente está bien, pero no tiene mucho sentido. Ojo también con eso. Que no esté bien, que no, que no esté bien solo, que no tenga solamente sentido gramatical, sino que también tenga sentido de coherencia, chicos. Cuidado con eso porque he visto que les falla mucho eso. Observe, vamos con observe. We observe the children in the classroom, está bien, observamos a los niños en el salón. Luego con observe en tercera persona, ah, mira, aquí sí me lo pusiste bien. He observes that the dog is the best pet. Él, él observa que el perro es, no tiene tanto, no es que no tenga sentido, es que no se usaría, pero está bien. Él observa que el perro es la mejor mascota. Oración con verbo en pasado. He observed the solar eclipse with special equipment. Bien. Oración con verbo en futuro. Ahí sí. Sí me conjugaste el verbo observe. He will observe what is going on here. Él va a observar lo que está pasando aquí. Bien. Oración con verbo en pasado participio. Mm, ahí sí está mal. Bueno, está mal parte de. Ahí pusiste They has observed the building sink. Sería They have observed the building sinking. Porque es una, es una acción, entonces es thinking, no sink. También cuidado con eso, Chris, pero aquí tu error principal es que pusiste they has en vez de they have. Es they have observed. Ellos han observado, ¿ok? Ojo con eso, Chris, acuérdate. Tercera persona, he, she, it. Utiliza con el verbo en presente, el verbo termina en S. He, she, it. Aquí tienes they, entonces no es has, es have. Y luego con verbo en gerundio, we must demonstrate that we are observing the criteria. Bien, muy bien, Chris. Muy buena tarea. Yeah, algunos errorcitos, pero son cosas menores. Muy bien, Cristel. Ahora vamos con la de. ¿Qué más pusieron aquí? Eh, sí, tú sí, Cari, perdón, no, tú no. Fueron, eh, eh, ¿cómo se llama? Jime y Jazz yes, las que no entregaron. No, no te preocupes, Jime. Felicidades, por cierto, felicidades. Daniel, ¿cómo estás? Buen día. Buenas tardes. Ya, ya checamos tu tarea para que cheques la grabación cuando terminemos tus errores, que fueron bastantes. Ya diré, ah, ok, Cari, gracias. Sí, si, si quieres, mándamela, Jiménez. Si quieres, mándamela. Sí, no te preocupes, Hugo, no te preocupes. Ya, me, sí vi ayer que llegó como en la noche y algo así supuse. Porque sí, el miércoles no me llegó, me llegó anoche. Ok, vamos, la de Chris ya quedó, vamos con la de Daniel. ¿Por qué se me repitió la de Daniel? Eh, Gabriel no la entregó. Karina, aquí está la tuya, Karina. Eh, aquí está, con Mary, con Observe. I'm Mary in the Church. I marry in the church. Uh, me caso en la iglesia. Está bien, suena un poco raro. Normalmente no lo diríamos así, en presente simple, pero bueno, hay, hay verbos que son difíciles de conjugar en algunos tiempos. Casarse es un tiempo difícil de conjugar en presente. I marry in the church. Suena muy raro, pero no está mal gramaticalmente. My sister married in the city. Ahí te hizo falta el got married. My sister got married. Acuérdate que en inglés necesitamos ese... ese auxiliar de got En el caso del verbo marry, de casarse, de es, necesitamos siempre ese verbo get o got si es envasado. My sister got married in the city. I married a couple of months ago. Ahí te faltó ago go. Ahí te faltó el got. I got married a couple of months ago. My brother will marry next Saturday. Eso está bien. I have been married for... Ahí te faltó for eight years. He estado casada por ocho años. I have been married for eight years. Uh, I have been. Bueno, well, estás bien, sí, está bien. Es que ese been es un auxiliar, pero estás bien. Sí, es participio. I have been married. My friend is marrying right now. Is getting. Eh, creo que estás bien. My friend is marrying. Sí, está bien eh, en gerundio. Y ahora con observe. I observe the plants of my house. Igual suena raro, pero está bien. She observes the birds on the wire. Súper bien. I observed every detail in the house. Observé cada detalle. Bien. Anna will observe each step to prepare the chocolate cake. Bien. I have observed a great... Bien. I am observed... Muy bien, muy bien, Karina. Algunos errorcitos en el verbo Mary, pero porque es difícil de conjugar en ciertos tiempos. Pero los de observe todos muy bien. Muy bien, Karina. Listo. A ver, déjenme checar la de... Alex. La de Alex, vientos. I married with Daniela. Igual, este sí, por ejemplo, está mal. Es o oh, I got married with Daniela o I will marry Daniela. Ok, ojo ahí. We marry. Ahí otra vez, we got married en Las Vegas. Ese iría en pasado, también está mal. You marry me, Daniela. Es, esa sería will you marry me. Como lo escribió Cristel, así. Entonces, este también está mal. They marry from Spain. Ese ni siquiera tiene sentido este enunciado. No sé qué quisiste decir. I'm getting married today. Por ejemplo, ese de I'm getting married queda como cualquiera de los pasados eh, anteriores, como el, el Simple Past podría ser. Porque ahí me estás conjugando en gerundio no merit, sino getting. Y me, te, la que veo que te falta es el, el participio, Alex, ten cuidado. Today, Monday, Today, Monday, ahí igual como que no tienes mucho Ah, ya, hoy lunes. Today, Monday. Esto, por ejemplo, en inglés no lo usamos. No, no hagan eso de hoy lunes, en inglés no se usa. Pongan o oh, today y quiten el Monday. Today, Daniela and David are getting married. Ahí igual está mal porque lo que conjugaste en Gerundio fue el verbo get. No married. ¿Ok? Ten cuidado con eso, Alex. Y luego. Eh, ah, no, ya, ya vi. Es que me pusiste con todas. Olvídalo. Ya, ya vi lo que hiciste. A ver, no, entonces déjame regreso. En presente. Bueno, de todos modos, estas es de presente. Las últimas dos están mal porque están en pasado. Luego en pasado. Eh, I would have married. Ahí estás bien, el verbo está en pasado. Que, bueno Más bien está en, en participio, pero bueno. En 2014, I would have married in Italy. Ahí, ojo, no es Italia, es Italy. We, you, you would have married uh, in Italy, bien. He would have married with Stefania, bien. He would have married tomorrow. You would have married in five years, bien. Luego, I will be. Ahí, ojo, esa no está, no está en futuro, está en participio, está en futuro continuo, que todavía no lo hemos visto. Ahí no me estás conjugando el verbo marry, me estás conjugando el verbo, o sea, es todo conjunto. I will be marrying, es, esto sería un gerundio. Will you esa sí está bien, will you marry me Daniela? He will be marrying, todas estas de he will be marrying eh, no es futuro simple. De, de todas estas la única que está bien es la de will you marry me Daniela. Que veo que me pusiste cinco de cada una, Alex, me hiciste más de lo de, de la cuenta. Ojo, ahí la única que está bien de todas estas de futuro es la de will you marry me. Todas las demás están mal porque están en futuro continuo. O sea, el verbo Mary está en gerundio, ¿ok? Luego, eh, luego con observe, en presente, I observed the car stopped. Uh, ahí está mal porque sería I observed the car stopping. Entonces, esa está, está mal esta. You observe the picture in the gallery. Esa como, como una orden está bien. You observe the picture in the gallery. Observa la, la foto en la galería, está bien. No, ojo, tú tienes error. Si fuera examen, hubieras reprobado con cero. Alex, acuérdate de ponerle punto a todas al final. O, sin una interrogación en su caso. Luego, he observes the mountain far away. Eso está bien. We observe the animals asleep. También, you observe the dog fat. También, como orden, está bien. They observe the football. Ojo, eso está mal porque un, la tele no lo observas, la ves. Es you watch football in TV, no observe. Ojo, eh. Ojo con, la, con la, la, el uso correcto de los verbos. No son intercambiables. Luego, pasado. I would have observed bien, you have observed, de todas estas están bien, todas las de pasado están bien porque de hecho todas las de casi todas las de presente las tienes mal porque me las pusiste en pasado. Todas estas de pasado están bien. Luego aquí en futuro, I will be observing, ahí igual me estás es, es futuro continuo. Todas las que tienes aquí en futuro es futuro continuo, más bien serían en gerundio. Y veo que te faltaron las de gerundio. Entonces ten cuidado, Alex. Ojo con las. Cuidado con las indicaciones, con las instrucciones. Y ten cuidado con las conjugaciones. Porque si sí te fallan todavía bastante, Alex. Vamos a seguir trabajando, no se preocupen. Hay algunos que ya lo están manejando casi a la perfección. Otros todavía les falta un poquito. Pa pa practiquen en casa, chicos. Todo lo que tengan mal, re eh, re revisenlo en casa. Vamos con la tarea de. ¿Por qué me abrió la de Cristel otra vez? Con pues la de Hugo. Eh, ¿Qué otra cosa? Jimé, no te preocupes, verbo Mary. Sí, el, el verbo Mary es difícil porque casi la única forma de conjugarlo es o en pasado simple. O en alguna forma de pasado. O en continuo. Es, es muy difícil decirlo en presente. No es imposible, pero sí se puede. Ten cuidado, tengo cuidado con eso, chicos. Porfa, Alex, porfa, corrígelo. Y repa, más que corregirlo, repásalo para el examen. ¿Por qué me sigue abriendo la de Cristel? Daniel, Gabriel, Karina, Alex, Jime, Hugo. Aquí está por fin la de Hugo. Eh, conjugación. Will you marry me? Esta, digo, no me pusiste este cuaderno en cada una. La primera supongo que es presente. Estaría mal eh, Hugo porque está en futuro. Will you marry me? Nada más que está en pregunta. ¿Ok? Ojo con eso. Will you marry me? Entonces esta. Si era presente, está mal. Mary is getting married together, today. Perdón. Este... El verbo está en pasado con... Eh, pasado. Es, es un past continuous. O, no, no. ¿qué, ser, qué, ¿Qué sería? Bueno, no sé. No, ahorita no me viene el, 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 a la mente el, el, la forma que se es está. No es past continuous. Porque sería. Got married. Is married right now. Creo que es un past continuous. Pero no estoy seguro. El punto es que married está bien conjugado. Getting married. Mary was married to Alberto. Esta igual está. Este sí es un pasado simple 100%. Ah, ya sé. No, esta es la que era de. Tercera persona, ¿no? Eh, igual, aquí está mal porque sería Mary's. M, por ejemplo, eh, no sé. No sé, ahorita no se me ocurre nada con Mary en tercera persona, pero si esta fuera de presente en tercera persona, esta de Mary is getting married, está mal. Esta es como simple past, Mary was married to Alberto, esta está bien. Mary will marry Alberto, como futuro está bien. Entonces, esta supongo que era, ajá, esta era la, la que querías poner como simple present, está mal porque está en futuro. Esta está bien, Mary will marry Alberto, está bien en futuro It rained when Hugo was getting married, bien, como el gerundio Hugo is married by the church, esta está mal, supongo que era el, el participio mm, No es cierto, creo que está bien, Hugo está casado por la iglesia, creo que está bien esta Lo que sí, si hubiera sido examen, Hugo, hubieras hubiera reprobado, lo único que hubieras tenido bien hubiera sido esta de arriba Porque estas no tienen punto Acuérdense, si no tienen puntos enunciados si no empiezan con mayúscula, la, la tienen mal chicos, así 100%, aunque saquen cero en el examen. Así que váyanse acostumbrando a poner punto al final o en este caso, de interrogación, aquí sí lo pusiste, y empezar con mayúscula, ¿ok? Hay unos que empiezan con minúscula y no le ponen punto, súper cero. Los que, por ejemplo, aquí Hugo empieza con mayúscula pero les falta el punto. Cuidado, ¿eh? Porque si en el examen me lo ponen así, es cero. Eh, I observe the rain, igual un poco rara, pero bueno, está bien. She observes the rain, ahí está bien. I observe their behavior, como simple past, súper bien. Teacher will observe you, bien. He's observing, bien. Feels observed, también está en, en participio. Todas las de observe están bien, nada más pone el punto porque si no hubiera sacado cero, Hugo. Y de las demás, veo que aquí sí te confundiste bastante, porque aquí todas están bien conjugadas en el orden que debe ser. Así que veo que Mary te, les costó trabajo como, como un verbo. Tengan cuidado nada más. Corrige, si quieres corregir todo eso y practicarlo para el examen, Hugo, adelante. Luego, vamos con la siguiente, que sería la de... Jazz no entregó. Juan Luis. A ver, con observe, en presente. You observe the mountains, bien, como una orden, está bien. He observes the flowers, bien. I observed I observe your new shoes, súper bien. I will observe, súper bien. She had observed, en pasado participio, bien. I'm observing, muy bien, muy bien, muy bien, Tocayo. Eh, ahora la, la segunda, con Mary, que es el difícil. I marry my girlfriend. Mm, más, te digo que es, suena raro, pero no está mal. I marry my girlfriend, gramaticalmente no está mal, nada más que suena medio raro. He gets married, ahí esa sí está mal, porque ahí estás conjugando el verbo get, no el verbo marry. Luego, verbo en pasado, we married in Mexico. Ah, bueno, ahí te faltó el We Got Married. We got married in Mexico. Luego, we will marry. Ahí estás bien. Participio. She had married. Bien. I am marrying a woman. Bien. Todas bien, nada más. Las únicas que tienes mal son la de tercera persona. Y. Uh, nada más. Bueno, y en una te faltó. En la, de, en la de México. No me acuerdo cuál. Pero fue casi todas bien. Súper bien, Tocayo. Súper bien, súper, súper bien. Eh, no, no les voy a poner el verbo marry, yo creo, en el examen. Porque si sí está difícil de conjugar en sí. A ver, luego, ya, yeah, aquí okay, así lo entregó? Will you marry me? No sé si lo puso en presente o no. She's, she's married him, esa sí está mal. She's been married at least 10 years. es está mal. Ah, bueno, no. Ya vi. She has been married. Más bien, esa sí. Eh, no, bueno. Eh, she has been married at least. Ah, bueno, sí, no. Sí está bien, ya lo entendí. They are getting married soon. Bien, they have been marrying. Medio rara, pero bien gramaticalmente You were marrying with Carlos Bien, menos, la primera creo que era el present el Simple present, está mal, porque está en futuro I observe him in the mirror She observed how bien he observed Bueno, ahí faltó esta, ahí una, una está mal Porque te falta la de tercera persona en presente Sería she observes Luego la de como he observed Como simple past, está bien, he will observe Bien, observing, bien Todas bien, menos la segunda, que era la de La de presente en, en tercera persona Nada más un error. Bueno, dos errores en toda la tarea ya. Bien. Eh, bueno, ahí le dicen porfa que cheque la grabación. Y creo que ya son todas, ¿no? A ver, déjenme ver. Sí, ya todos la tienen. No, Déjense las devuelvo porque creo que no les devolví las tareas. Ah, no, sí, ya se las había devuelto. Perdón. Sí, uh, gracias a ustedes chicos. Buenas tareas en general. Sé que Mary tenía sus, sus complicaciones, pero bueno, lo intentaron y es lo que importa. Entonces ya quedaron estos verbos. Vamos a seguir, miren, vamos a, a ver rápido, nos queda media hora. Vamos a ver rápido el vocabulario que es la última lección como tal, este vocabulario de Food and Health, para seguir trabajando con los verbos de aquí al examen, ¿ok? Porque todavía hay cositas que afinar con varios de ustedes, ¿ok? Entonces, en caso de que se nos fuera a terminar el tiempo, vamos a ver rápido este, este vocabulario, ok? Eh, vayan anotando, creo que las imágenes están gran, bastante grandes. Tienen eh, herbal tea, té herbal o de hierbas, por eso es herbal tea. Tea with milk, que es té con leche, y black tea, que es té negro. Eh, ya, bueno, estos pues son puros tés. Camomile tea, camomile tea es té de hierbabuena. Camomile es hierbabuena en, en inglés. Eh, tea with lemon, es té con limón, mint tea, es, ojo, menta se pronuncia mint, mint tea, té de menta, green tea, té verde, iced tea, té helado, que bueno, aquí en México no se usa mucho el té helado, bueno, en general el té no se estira mucho en México, pero el, el té helado menos, ok, pero ahí son tipos de té, luego juices and milkshakes, jugos y licuados, o malteada, milkshake como tal significa malteada, tienen orange juice, apple juice, pineapple juice. Pineapple juice es jugo de... ¿Cómo se llama donde vive? esponja? Piña. Pineapple es piña. Tomato juice, jugo de tomate, que es como el clamato, más o menos. Chocolate milkshake, malteada de chocolate. Strawberry milkshake, malteada de fresa. Coffee milkshake, malteada de café. Luego, ahora food, comida. Brown bread, que es el pan integral. Lo que nosotros decimos pan integral en inglés es brown bread. Toasted sandwich es sándwich tostado o... Por ejemplo, si se encuentra la palabra toast, que no sé si han visto de estos programas de Disney traducidos, doblados, que dicen tostadas, dicen desayunamos, desayunamos tostadas. Nos, para nosotros las tostadas son las tortillas duras, pero para personas en otras partes de Latinoamérica y en inglés, por ejemplo, toasts no son esas tostadas, son el pan tostado, pero se les conoce como tostadas, ¿ok? No se vayan a confundir si lo ven en algún lugar así. Salas desensalada, ice cream helado, scoop es la bola del helado. De hecho, si alguno de ustedes va al gimnasio y toma proteína, las medidas son scoops, son cucharadas. Y en las proteínas ya ven que ven, vienen estas eh, Como con unas como cucharas grandes, como amplias, como si fuera un vasito con una mezcla de vasito con cuchara. Esos son los scoops, son las cucharadas. Y pastry es, ¿cómo le decimos en español? Hojaldre. Pastry es el, la, la pasta de hojaldre, creo. Déjenme ver la imagen. Sí, según yo eso es pastry. A ver, déjenme ver. Según yo es pasta de hojaldre, pero déjenme cotejarlo. Ah, um, pastry es, eh, es dice pastelería, pastry pastelería, ¿ok? Entonces son como bocadillos, como lo que dicen bocadillos en los programas, esos son los pastries. Luego aquí coffee café, milk leche, tea té, mineral water agua mineral, la, la que tiene gas. Tonic Water, eso sí no sé qué sea. Eh, water, agua simple, chocolate milk. Que bueno, ojo, no es lo mismo leche con chocolate que milkshake. La malteada es... Eh, aquí en México no se estila tanto, pero por ejemplo en Burger King, en esos restaurantes gringos o cadenas gringas, la malteada tiene helado. Esa es la milkshake. Ok chicos, la leche con chocolate no es milkshake. O sea, esa que compras de Hershey's en cajita, esa es leche con chocolate nada más. Luego, Ice Tea, te helado. Orange Juice, eh, jugo de naranja. Pineapple Juice, eso ya lo vimos. Apple Grape. Grape Juice es jugo de uva. Honey es miel. Beer, cerveza. Eh, cranberry Juice es jugo de arándanos. Lemonade es limonada. Coke es refresco de coca, casi siempre haciendo referencia a la Coca-Cola. Wine, que es el vino. Yogurt, que es yogurt. Se escribe igual, pero se pronuncia yogurt. Ginger Ale, que es el. Eh, bueno aquí en México es el refresco pero en inglés es algo de ahorita les digo bien es algo de um, jengibre creo que creo que este de jengibre ahorita les digo para nosotros aquí en México ginger ale es el refresco pero no es el refresco es algo de jengibre palm juice creo que es jugo de palma punch es el ponche que es parecido al rompope pero no es lo mismo eh, whisky y soda que al, al whisky también se lo pueden topar en inglés como scotch el escocés Uh, se escribe s c o t -C h Aquí en, en español decimos el whisky. Nada más, mmm. algunas personas le dicen un escocés, traen una escasez en las rocas. En inglés sí se dice mucho, se usa más la palabra scotch que whisky. Y soda, pues es refresco genérico. Déjenme ver tal cual qué significa ginger ale. Porque según yo es como té de, té de jengibre o algo así. Así, ah, mira, aquí ya lo tenía mi, mi búsqueda. Bebida refrescante y efervescente de color amarillento y elaborada con jengibre que se suele tomar mezclada con otras bebidas. Ok, es una bebida de jengibre, nada más. No es el refresco como tal. Para nosotros en México sí, pero en general no es un refresco. Es una bebida, pues como un saborizante, como una especie de té. Luego, Sports and Fit Life. Que es este, deportes y vida fit. Esos son los deportes, anótenlos. Aquí, ojo, este, aquí dice fútbol y hay un cuate pateando una pelota, pero esto está mal. Porque para nosotros aquí en México, en Latinoamérica, fútbol es el soccer. Pero si van a Estados Unidos, e incluso en Inglaterra, el soccer es... Bueno, en Inglaterra no, ahí sí dicen fútbol. Porque allí lo inventaron, ahí no se juega el americano. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, el americano es el fútbol. Si ustedes están hablando de fútbol, y lo, y lo ven y lo escriben así como aquí, fútbol, es americano. El, el soccer le dicen soccer. Entonces tengan cuidado, si, es, si están hablando con un americano, digan soccer. Si están hablando con un eh, europeo, digan fútbol, como en México. Pero es fútbol, no fútbol. Porque fútbol ya, es un, ya está tropicalizada la pronunciación. Es fútbol. Y vean cómo se escribe. ¿eh? Tienen cycling, que es andar en bicicleta. Eh, swimming, que es natación. Vean que es con doble M. Skating, que es patinaje eh, con patines. Eh, por ejemplo, pueden tener también ice skating, que es patinaje sobre hielo. Weightlifting, que es levantamiento de pesas o alterofilia. Voleibol, que es voleibol. Yoga, ahí si sí no cambian, nada más la pronunciación es diferente. En vez de yoga, la, la Y no suena fuerte en inglés, es yoga, y como un poquito, como, como si fuera una I, como si digan yoga. Eso es yoga en inglés. Gymnastics son la gimnasia. Archery, este ojo es archery, no archery. El, el CH en español en inglés casi no suena, casi siempre CH es, suena como K. Archery, que es arquería, running, correr, boxing, boxeo y water polo. Eh, water, water, Waterpolo, que le decimos en México ya tropicalizado. También está badminton, que es como más europeo, que es, es la de los gallitos, es como tenis pero con los gallitos. Ahí. Cricket, que es como, como una especie de golf, pero con bates y con pelotas, y en vez de hoyos pasa por unos arcos la pelotita, pero es parecido al golf. Eh, ball, bowling, perdón, bowling es boliche, boxing, boxeo, ya lo vimos, tenis, pues el tenis. Skateboarding, ese es patinaje, pero con, la, con las patinetas, no, no con los patines. Surfing es el surf. Y hockey, hockey. Ahí no cambia, es, se, se dice igual. Figure skating, que es como el patinaje artístico. Aquí en México se dice figure, patinaje artístico o patinaje sobre hielo. Y yoga otra vez. Y ya, con esto. Ah, no es cierto, todavía aquí hay otros. Hay más, más, más vocabulario. Esto es de deportes, de fit life. Ahora vamos a ver el vocabulario. La unidad 10, Life Stories. Que por cierto, a ver ustedes, a ustedes, ¿cuál es su proyecto final, chicos? Nada más para recordar. Es el ensayo. Sí, el ensayo. Este, este. Este, ¿cómo se llama? Este vocabulario que vamos a ver ahorita les va a servir para el para su ensayo. Las últimas unidades están contenidas en su ensayo final, en su proyecto final. Así que pongan atención a estos vocabularios, chicos. Tienen wedding o marriage. O, o que son eh, sin, eh, sinónimos: matrimonio y casamiento. Tienen church, iglesia. Campanas de boda son wedding bells. De hecho, hay una canción, creo que se llama así, ¿no? Champagne, que es la champaña, que es una, una palabra en francés. Entonces se escribe C-H-A-M-P-A-G-N-E y se pronuncia champagne. Eh, bouquet, que es el ramo de flores, también es una palabra francesa. Vean cómo se escribe. B-O-U-Q-U-E-T. No sé, no sé qué significa en francés, pero bueno, bouquet. Eh, luna de miel, honeymoon. Es una sola palabra, honeymoon. Pastel de boda, wedding cake. Son dos palabras. Invitación, invitation, velo es veil, ve-e-i-l, wedding dress, vestido de novia, aquí ojo, novia y novio no se dice boyfriend y girlfriend, novia se dice bride y groom se, es el prometido, bueno, no es el, ya es el momento de la boda porque eso sí es como que se hace mucho énfasis en inglés, fiancé es prometido o prometida, ahí se usa para los dos, eh, hombre y mujer la misma palabra, fiancé. Como, como con un acento, que también es una palabra en francés, que es como afianzado. Entonces, eh, ya que están en la boda, es, se dice novia, es bride, y novio es groom. No es boyfriend y girlfriend. Boyfriend y girlfriend es como de noviazgo. Aquí ya es de, de la boda. Bride y groom. Vean cómo se escribe bride, B-R-I-D-E, y groom es G-R-O-O-M. Luego tienen bridesmaid, que es la dama de honor. Bridesmaid es una sola palabra y es una palabra complicada. Vean, B-R-I-D-E, S-M-A-I-D. Y best man son dos palabras, es el padrino de la boda. Bridesmaid es la, la madrina, la que acompaña a la esposa. Y best man es el que acompaña al esposo. Luego priest o minister, que es el sacerdote o ministro. Musicians, los músicos, vean cómo se escribe musicians. Y flower, flower girl, que es la pajecita, la que avienta las flores, la niña que avienta las flores. Luego, aquí también hay otro vocabulario de eh, profesiones. Para que los chequen también en caso de que lo vayan a usar en su ensayo. Tienen an actor y an actress. Actor, la versión masculina. Actress, femenino. Archaeologist, ese es unisex. Archaeologist, arqueólogo es una palabra complicada. Vean cómo se escribe. Esta sí se las voy a preguntar seguramente. Vean cómo es A-R-C-H. Archaeologist. Vean cómo está junta la A y la E. La A y la E escritas así en inglés suenan como E. Archaeologist. Luego tienen architect, que también es unisex, arquitecto, y vean cómo se escribe con CH y no se pronuncia architect, se pronuncia architect. Y luego tienen astronaut, que también es unisex, baker, que es panadero, banker, banquero, barman o bartender, que es el, el, bar, el barman, brick, bricklayer, que es como albañil, eh, businessman, hombre de negocios, una sola palabra. Y por ejemplo, ahí también puede ser businesswoman, eh, bus driver, chofer de autobús. Butcher, carnicero, vean cómo se escribe B-U-T-C-H-E-R, Butcher. Carpenter, carpintero, aquí hay otros. Chemist, no es chemist, es chemist, que es químico, es también es unisex. Chemist. Computer programmer, programador de computadoras o ingeniero en sistemas, puede ser, pero usen computer programmer. Construction worker, eh, trabajador de la construcción, que también es como albañil. Aquí se engloba a todos los que trabajan en obras como albañiles. Allí los gringos tienen varias palabras. Tienen construction worker, tienen el de Brickslayer, tienen contratista que es contratista, en fin, no. Tienen varias palabras. Aquí se usa nada más albañil. Ni siquiera la palabra constructor. Yo nunca he escuchado que alguien diga constructor. Usan la palabra albañil. Luego eh, cook o chef que es, se, no es lo mismo porque cook puede ser cocinero que no tiene estudios, alguien que cocina cook. Y chef, se supone que un chef tiene estudios. Esa es la. la se supone la diferencia. Entonces, si sí tiene un, una ligera variable, ¿ok? O, ¿Cómo lo vayan a usar? Luego, dancer, bailarina o bailarín, también es unisex. Dentist, dentista. Doctor. Electrician. Vean cómo se escribe electrician con C. Electrician es eléctrico. Fireman o firefighter. Puede ser también firewoman, por ejemplo, pero pueden usar la palabra firefighter sin problema. Fisherman es pescador. Fishmonger es el que vende el pescado, que lo tiene que. Por eso es monger. Monger es como, como destructor, como, eh, como, como que lo deshace. No sé cómo explicar, no hay una palabra en español. Pero cuando los que venden pescado, pues lo tienen que, que deshacer, lo tienen que. Como, los, la, como las pollerías, que te lo aplanan, le, le quitan las plumas, le quitan en este caso las escamas, los ojos, bla, bla, bla. Por eso fisherman es el pescador y Fishmonger es el que lo vende, el de la pescadería. Luego, Flight Attendant, que es el, la hermosa o el, este, la zafata, es el Flight Attendant, que también es unisex, porque también hay algunos hombres que so, se dedican a eso. Florist, florista, gardener, jardinero. Grocer, puede ser el dueño de la tiendita de abarrotes o la, o la dueña. Hairdresser, es la estilista o la peluquera o el peluquero. Eh, aquí tienen los mismos, por ejemplo, firefighter, dentist, que también estaba, doctor. Singer, que también es, este, es unisex. Director, también es unisex, director de cine. Police, o policeman, o police officer, o police woman, da igual. Painter, pintor, pero bueno, está, aquí está como pintor de. como albañil. Aquí más bien painter, es pintor de. artista. Architect, arquitecto, chef. Que bueno, en inglés no es chef, es chef. Suena S-H-E-F, chef. Eh, teacher, que también es unisex. Eh, cook, que es cocinero, doctor, vet, que es la, es veterinario, pero eh, ¿cómo se dice? Acortado, veterinarian, pero se dice vet, teacher, mecánico, que es mecánico, farmer, granjero, secretary, secretaria, driver, que es, puede ser chofer o conductor, perdón, librarian, es bibliotecario, policeman, o police officer, o police woman, es oficial de policía, dentist, dentista, y nurse, enfermera. Y, por ejemplo, no sé si en Estados Unidos también hay enfermeros. No sé si también se les diga nurse. Eso sería una buena pregunta. Pero bueno, chicos, si ¿sí tienen alguna pregunta con este vocabulario, vean cómo en inglés no, hay, no, hay, no está el problema este del lenguaje inclusivo. Porque en inglés la mayoría de palabras son unisex. Ahí usan otras cosas para diferenciar. Y es, son muy pocas palabras las que usan para diferenciar entre géneros. Por eso no está ese problema. Si se fijan. Aquí en México sí, para determinar si es. Femenino masculino una palabra, o terminen o o terminen a. Y hay, hay como controversias, por ejemplo, la palabra capitán, eh, de hecho la palabra doctora. Yo he escuchado que hay gente que dice que no está bien dicho, que la palabra doctora no existe, que a las doctoras mujeres se debe decir doctor, en fin, ¿no? Ingeniera, por ejemplo, también arquitecta. Eh, todas esas palabras se supone que hay quien dice que son masculinos, aunque, aunque lo practique una mujer, entonces está toda esta controversia, este debate, ¿no? En inglés no, salvo algunas excepciones, como el de act Actor y Actress, ahí sí hay una versión masculina y femenina, pero normalmente no la hay. Entonces, si no hay dudas con el vocabulario, chicos, vamos a seguir 20 minutitos con la conjugación de los verbos. Déjenme regreso. Observe, obtain. Aquí nos quedamos en Permit. Vamos a seguir con las conjugaciones, chicos, porque todavía les fallan algunos. Super. Eh. Sí, Alex, el, el, el proyecto ahí está especificado, pero de todos modos les digo, el proyecto es un ensayo mínimo de una cuartilla, máximo de dos, Ataoma 11, interlineado 1.5 en Word o donde lo vayan a hacer en Pages, no sé qué tenga, escribiendo sobre un suceso que los haya cambiado, para, o sea, que los haya moldeado para quienes son hoy y para que seguramente los va a moldear en el futuro. Algo muy importante que les haya pasado, que haya cambiado su forma de ser y su forma de pensar. Ese es el ensayo, nada más, Alex. Súper fácil. Este tienen, cuándo, creo que se entrega. Tienen dos semanas, si no me equivoco. El 13 de agosto, sí. Tienen todavía dos semanas, pero vayan trabajando. Sobre todo si les cuesta trabajo escribir, vayan trabajando de una vez. Y pues nada más. Este, acuérdense la, la hora. Eh, Hugo, chequen la hora. Este sí, si no lo entregan a la hora que es. Tienen cero. Y acuérdense que vale 60%. Así lo entregan el mismo viernes 13 de agosto. Pero me lo entregaron a las 2 de la tarde y no, al, no a las 12 del día. Tienen cero, chicos. Así que revisen, revisen que esté arriba, bla, bla, bla. Classroom normalmente no comete ese error de que no, te, no entrega las cosas o las entrega tarde. Normalmente no, no comete ese error. Pero chequenlo. Y perfecto. No, gracias a ti, Alex. Entonces pues vayan, eh, empiecen a, a trabajar, chicos. está El verbo permit, que es permitir. Empiecen a, a, a conjugarlo, ya saben, presente, presente tercera persona, simple past, future, participio y gerundio. 15 minutitos a ver cuántos verbos nos alcanza a conjugar antes de irnos. Adelante, chamos. Yo aquí ando cualquier duda que tengan. Pónganse a trabajar. <laughs> Les doy 10 eh, minutitos, ¿les parece? No, no les di tiempo. 2.53 empezamos a revisar, ¿va? Creo que es suficiente tiempo. O Se me, me había olvidado decir eso. 7 minutitos, chicos. Todavía hay tiempo. Bueno, vamos a dejarlo a las 2.50 para que nos dé tiempo de revisar todo, ¿ok? Así que tienen 4 minutitos para terminar, chicos. Tres minutitos chicos. Dos minutitos chicos y empezamos a revisar para que nos dé tiempo. Un minutito, chicos. Listo. Terminó, chicos. A ver, ¿qué pusieron en el simple present? Vámonos rápido, chicos, para terminar a tiempo. ¿Qué pusieron en, en la conjugación en el simple present con el verbo permit? I have presented my eh... Pero es permit, Alex. Ojo, es algo que te falla mucho a ti. Me, me conjugas verbos que no es. Es el verbo permit. No present. No, no present, más bien. Sería present. Es permit. ¿Qué pusieron, chicos? ¿Qué pusieron? Mm, ese está mal, Jazz, porque ese sería You are permitted to swim, y ese sería un pasado participio, no un presente. Bien, bien, Chris. We do not permit dogs. Esa sí está bien. No permitimos perros. We do not permit dogs. Bien. Ahí. Ahora, en presente en tercera persona, ¿cómo lo pondrían? Bien, Cristel. Muy bien. Veo que a ti ya te quedó claro el, el tema. You permit the, their behavior. ¿Está bien? En presente el punto, Hugo, acuérdate. Si no me pones puntos, vas a terminar aprobando el examen. Eh, y también el, el ensayo. Ahí en el ensayo también lo mismo. Si no hay mayúsculas, no hay, no hay puntos, reprobados. I Permit Good Things. Bien también. Bien tocayo. Está bien en, en el simple present. en Lo que sea que no sea tercera persona. Ahora, tercera persona, ¿cómo lo ponen? ¿Cómo lo ponen en tercera persona, chicos? Acuérdense, tercera persona, he she it. En presente. Acuérdense que en presente, en tercera persona. Necesitan una S al final. ¿Cómo lo ponen en, en tercera persona? Venga chicos, venga. She does not... Mm, ¿Estás bien? Eh, mira, es un caso muy curioso, Chris. Estás bien porque estás en tercera persona y estás en presente, pero ojo, aquí ya tienes la s en el does not, es un presente un es un presente tercera persona negativo. Entonces como ya tienes la s en el does does not, ya en el permit ya no se lo pones, ¿ok? Entonces tu enunciado está bien, solamente quita la s a permits. Mira, te lo voy a poner acá para que la veas, para que lo veas. Ya no me deja copiar pegarlo. She does not permit them de hecho, me lo marcaba ahí con error. To speak on the phone. Ella no le permite, no les permite que hablen por teléfono. She does not permit. Aquí, si fuera eh, afirmativo el enunciado, sería she permits them to speak on the phone o no to talk on the phone. Pero como lo quisiste hacer negativo, does not permit. Esa es la manera correcta. Muy bien, Cristel. Muy, muy, muy bien. Ya contigo ya no hay problema en esto. He is, ahí es, tú me estás conjugando dos tiempos gramaticales diferentes, ya ten cuidado. He is permits do the party, no, sería he is permitted to do the party. Ahí lo mismo que en el anterior, ten cuidado. She permits their behavior, esa también está bien, Hugo. Ahí sí, bien, ya pusiste el puntito, súper bien. Eh, ahora en futuro, ¿cómo lo pondrían? Futuro, o oh, no, más bien simple past, ¿cómo lo pondrían? Ahora sí puedes poner lo que me has estado diciendo tuyas, pero conjúgalo bien. Porque me lo pones en el como si fuera Simple Past, nada más me pones el, el verbo en presente, lo cual está mal. ¿Cómo lo pon ¿Qué pusieron en Simple Past, chicos? ¿Qué pusieron en el Simple Past? Venga, chicos, nos quedan 5 minutos de clase. Ya casi acabamos. ¿Qué pusieron? ¿Qué pusieron en el Simple Past? Pusieron. You had permitted. Um, you had permitted the project. No, no, no entiendo lo que dices, Alex. Eh, no, no tiene mucho sentido ese enunciado. You had permitted. Eso es un participio. Lo que no tiene mucho sentido es lo que pusiste después. Podemos guardar el tuyo para pasado participio y no, lo corregimos. Ahí está mal conjugado el verbo. Tienes el had. Es un pasado, es un pasado perfecto. Tienes el had. Pero no es permit, es permitted. Lo que no hacía mucho sentido es tu segunda parte de denunciar. ¿Qué pusieron en Simple Pass, chicos? Venga, venga, venga. O sea, Venga, nos quedan tres minutos, si no ya no nos va a dar tiempo de revisar. Venga, chicos. que pusieron. Está muy sencillo, simple past, simple past es el más sencillo de usar. Es como hablamos normalmente, casi siempre hablamos en simple past. you had permitted to you had permitted to access eh, lo mismo, estás bien Alex, pero ese es en pasado participio. Vamos a copiarlo, lo voy a copiar y pegar acá. También ojo, lo mismo que Hugo. Ten cuidado con tus mayúsculas y tus este y tus puntos porque te están faltando. Este está bien, pero es participio, este no es, pa no es simple past. Checa la tabla, repasa las clases las clases anteriores porque este no es simple past, es participio es diferente. You permitted it go, bien. Es permitted. A ver, a ver, según yo es con doble T. Déjame checar, Chris. Es con doble T. Con doble T, este, Chris. Eh, you permitted it go. Está medio raro, pero vamos a dejarlo. You permitted it go. You permitted it to go, mejor. Suena mejor. You permitted it to go. Uh, it is not permitted to swim. Esta también está bien. Ya es bien, ya lo tienes. Esta está bien, simple past. Ahora en futuro. Ya, este último, este último minutito. A ver, en futuro, ¿qué pusieron? Ya lo tienen. Ya lo tienen, yes, ya lo pescaste. Ahora, en futuro, qué, ¿qué pondrían? Es bien fácil. Ahí solo tienen que poner el will y, y ponerlo en, en, en presente. ¿Cómo lo conjugarían en futuro? No, ya nos dieron las tres chicos ya nos dio tiempo de revisar terminen de tarea lo que les faltó el del futuro y el continuo el, el que me dio ahorita alex en participio está bien entonces los revisamos la siguiente semana y continuamos chicos ok buen trabajo repasen a los que les esté costando trabajo este tema este hugo tienes algún problemitas ya estás a punto de, de estar del otro lado pero hay que afinar detallitos ya repásalo y los todos los que no participaron acuérdense van perdiendo puntos si no participan Chris siempre participa, Hugo también, Alex también. Los que no participan van perdiendo puntos. Entonces, participen y repasen para el examen y vayan trabajando en sus ensayos, ¿ok, chicos? Hoy no hay tarea más que repasar esto. Repasen las clases anteriores, repasen, terminen este ejercicio y corrijan sus errores de la tarea anterior. Ya no me lo entreguen, pero para ustedes, para que repasen para el examen y para el ensayo, porque esto les va a ayudar para el ensayo y por lo que veo va a haber muchos errores de gramática en el ensayo, ¿ok? Corríjanlos. Eh, Spelling no les falla tanto, pero esto sí. Eh, cuídense, chicos. Bonito fin de semana. Les mando un abrazo. Cuídense. Los veo la siguiente semana.